Conciencia culpable. Bien, para terminar, permitidme que os dé un consejo. Procurad tener el padre adecuado o la esposa adecuada. Pueden seros muy útiles en el futuro. Muy bien, muchas gracias a todos y buena suerte. Gracias. Siempre es un placer escuchar los puntos de vista de Arthur Jamieson, por muy poco ortodoxos que sean. Me consta que todos sabemos que tiene la palabra ágil y aguda, y que nadie sirve a la abogacía mejor y con más responsabilidad que él. Y ahora tengo mucho gusto en presentarles a un distinguido abogado, una autoridad constitucional, y no por casualidad, claro está, catedrático de agravios y negligencias, Simon Dietrich.
¿Hay alguien ahí? Arthur, ¿eres tú? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Se lo advierto, llamaré a la policía. Arthur, ¿qué haces? Iba a servirme una copa. Acompáñame. Casi me da un ataque al corazón. Creí que nos estaban robando. Usa el término adecuado. Robar no, hurtar. El robo contiene una idea de fuerza o violencia. Ese chisme tiene un gatillo muy sensible, así que a menos que quieras dispararme, apunta al suelo. Gracias. Llegas pronto. Creí que no vendrías hasta entrada la noche. Quizá estés viendo un espejismo. ¿Qué? El año pasado hubo un juicio interesante en Florida en el que la defensa se sostenía con la peor coartada que he oído en mi vida. Gracias. Un hombre estaba en un baile en un club de campo. Luego salió, asesinó a su socio al otro lado de la ciudad y más tarde volvió al baile. Lo más increíble es que nadie se dio cuenta de su ausencia, ni siquiera su mujer. Total que fue absuelto y luego le contó a su abogado, Ted Meredith, ¿te acuerdas de Ted? Siempre decía que tenías un pelo precioso. Así que le dijo a Ted que se había ausentado durante 2 horas. ¿No es increíble? Arthur, ¿pero qué dices? Eso no tiene ningún sentido. Yo creía que sí, lo siento. Oh, Dios. ¿Qué pasa? He llamado a la policía. Será mejor que les llame antes de que... ¿Qué es esto? La clara evidencia de un delito. Aún no es bastante. ¡No toques eso! ¿Por qué no? Porque es una palanqueta. Y no hay razón para que pongas en ella tus huellas. ¿Qué? Déjame ver. ¿Qué haces? Arthur, ¿te has vuelto loco? Arthur. Es absurdo. ¿Quieres explicarme qué estás haciendo? ¡El magnetofón! ¡Arthur, basta ya! ¿Qué te parece? Dios mío, de mi vida. Lo sé, lo sé. Te debo una explicación. Se supone que aquí esta noche alguien ha allanado nuestra casa. La puerta ha sido forzada y empezó a llevarse lo transportable. Oíste un ruido y llamaste a la policía. Creo que tu frase fue, hay alguien abajo, un ladrón. ¿Cómo lo sabías? Cogiste la pistola de la mesilla y bajaste a investigar la causa del ruido. El ladrón te vio, le entró pánico. Tú pusiste resistencia y luego, desdichadamente, Arthur, te disparó. ¡Dios mío! La pistola tiene empuñadura de goma.
Las huellas no serán legibles. Solucionado. El puro. Pude haberlo fumado antes de salir. El paraguas me lo llevaré conmigo. Obviamente tengo que acelerar las cosas. La policía tarda más o menos 12 minutos en acudir a un aviso y llevo aquí demasiado tiempo. Tengo que dejarlo a la mitad. ¿Qué más? A mi copo. Estuvo allí, señoría. La policía encontró un vaso y el hielo no se había derretido aún. Idiota. Y ahora, lo único que queda es asegurarme de que nadie me vea salir. Y eso debe ser así. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Su testigo, señor fiscal. Diga su nombre y ocupación, por favor. Mi nombre es Arthur Jameson. Soy abogado. Vamos, señor. ¿No es usted justo consigo mismo? No solo es usted uno de los más prominentes procuradores del Estado, sino del país. Culpable. ¿Cómo dice? ¿Me pone usted muy difícil ser modesto, señor fiscal? Solo estoy manifestando mi acuerdo con usted. Señor Jameson, ¿tendría la bondad de contar al jurado los acontecimientos de la noche del 15 de junio? Desde luego. Me invitaron a hablar a unos abogados recientemente licenciados. En junio celebran una cena. Es una tradición. ¿Y fue usted a esa cena? Lo hice. ¿Dónde se celebró? Los abogados alquilaron un salón de banquetes en un hotel. ¿Cómo estaba su esposa cuando la dejó? No estoy seguro de comprenderle. Me estaba preguntando por su humor, su carácter. Me estaba refiriendo a su estado físico. Entonces le sugiero que lo diga. Su función es aclarar, no confundir. Señor Jameson, con todo el respeto le agradecería una actitud menos paternalista. Y yo le agradecería con todo el respeto preguntas de naturaleza más pertinente. Haré lo posible por hacerlo mejor. Volviendo a su esposa, volviendo a mi esposa, respondiendo a lo que me pregunta, su estado físico era el de una persona que está viva. Continúe. Me dirigí al hotel. Nos sentamos a cenar a las 8. A las 10 pronuncié un corto discurso seguido por otro invitado. ¿Cuándo acabó la velada? Siento seguir insistiendo sobre la hora. Perfectamente comprensible. Yo diría que hacia las 11:15. Luego algunos fuimos al bar del hotel para tomar la espuela. Hemos oído el testimonio de que su esposa llamó a la policía a las 10:40. Dijo que había un ladrón en la casa. Cuando llegaron al lugar de los hechos encontraron que... Perdone, señor Jameson. Sé que esto es difícil para usted. Encontraron que había muerto de un disparo. Sí. De acuerdo con su informe, usted llegó a casa... las 12:06. 12:06, así es. La mayoría de la gente habría dicho alrededor de las 12. No tiene a la mayoría de la gente en el banquillo, señor fiscal. No, señor, eso es cierto. En cualquier caso, cuando se le informó de lo sucedido, usted tuvo una reacción de dolor y ultraje. Debe haberla querido mucho. Sí, mucho. Claro. Y por eso me sorprende que en las semanas anteriores a su muerte dijo a algunos de sus amigos que quería el divorcio. Y que ella le había exigido una cantidad exorbitante. ¿Qué tiene que decir? Digo que tuvimos una de nuestras pocas discusiones y que su reacción fue exagerada. Sí, pero esa cantidad exorbitante, el examen de sus movimientos financieros indica que su esposa había firmado un acuerdo prematrimonial. ¿Por qué consentiría en desprenderse de todo? A menos, es solo un ejemplo, que tuviera razones para creer que tenía cierto poder. Protesto, señoría. Eso es improcedente. No es cierto que los colegios de abogados de tres estados han cuestionado la conducta de algunos de sus casos recientes y que ha habido rumores de prácticas fraudulentas. Protesto, que no conste en acta. Y a mi vez acuso al fiscal de prácticas fraudulentas. Pero si esos rumores sobre su ética profesional fueran ciertos y si su esposa estuviera de alguna manera en posesión de información que le perjudicara, la protesta se mantiene, señor fiscal. Muy bien. Retiro la pregunta. ¿Estaría en lo cierto si afirmara que usted estaba felizmente casado? Lo estaría. Seguro que todos le envidiamos. Por cierto, y sin que tenga relación con este asunto, poco antes de la muerte de su esposa le apareció un cardenal, más bien un corte, en la mejilla cerca del ojo izquierdo, que también estaba amoratado.
¿Tiene usted idea de lo que ocurrió? Se cayó en el baño y se cortó con el borde de un mueble. ¿Un accidente, entonces? Correcto, un accidente. ¿Es usted zurdo o diestro? No comprendo. Conteste a la pregunta, por favor. Soy diestro. Si yo fuera diestro y fuera a golpear a alguien, con la venia de su señoría, haré una pequeña demostración para el jurado. Levantaría la mano de esta manera y pegaría a la persona que tuviese enfrente en la mejilla izquierda. Veo que no lleva anillo en la mano derecha. No, pero lo llevó. Al menos hasta hace poco. La piel en la base de su dedo anular está más blanca que en el resto de la mano. ¿Y de eso deduce usted qué? ¿Que he pegado a mi mujer? Dejo al jurado que formule las conclusiones. Señor fiscal, antes de comprometerse, le recuerdo que a la hora de la muerte de mi esposa, yo estaba en una cena rodeado de docenas de testigos. Y mientras usted estaba allí, fue asesinada por un ladrón. Exacto. Ha habido varios delitos en la vecindad, por eso teníamos una pistola. ¿Pasó toda la velada en esa cena? Sí. No salió del salón, no salí. No pretendo contradecirle, pero tenemos testigos que afirman que usted no volvió a su mesa después del discurso. Una necesidad fisiológica. Así que fue a los lavabos del hotel. Sí. ¿Regresó a su mesa? No lo hice. No quise interrumpir al profesor Dietrich y me quedé a la entrada del salón, donde nadie le vio. No tengo idea de si alguien me vio o no. Los invitados prestaban atención al profesor, así que lo dudo. Sin embargo, estuve allí. Pero no lo puede demostrar. No, ni usted puede demostrar lo contrario. Señor Jameson, de acuerdo con su testimonio, empezó su, cito textualmente, corto discurso a las 10. Su esposa llamó a la policía a las 10:40. ¿Qué pudo impedirle volver a su casa en lugar de ir al lavabo? ¿Para qué iba a hacer eso, señor fiscal? ¿Para no dar propina al empleado? El hotel está a unos cientos de metros de su casa, como mucho a unos 15 minutos en coche. No suponía que fuera tan agudo investigador. No pretendo en absoluto ser agudo. Lo que dice es una impertinencia. En fin, admitamos que salió del hotel. Esa es una afirmación peligrosa. ¿Peligrosa para quién, señor Jameson? ¿Para su esposa? ¡Protesto! 15 minutos para llegar a su casa, 10 minutos para hacer lo que tuviera. ¡Protesto! Y otros 15 minutos para regresar al hotel. No habría tardado más de 45 minutos. Señoría, eso es una difamación. El fiscal me está acusando de algo tan grave como es un crimen aprovechando mi vecindad. ¿Debo ser responsable de la proximidad de un hotel con mi domicilio? Sí, señor, lo es. El joven Bill Keith era el encargado de organizar el banquete. Y está dispuesto a testificar que usted sugirió ese lugar para la cena. Nos dirá también que su presencia estaba condicionada a la cercanía de su vivienda con el lugar de la reunión. Poco inteligente por mi parte. Señoras y señores del jurado, los elementos de un crimen son los medios, el móvil y la oportunidad. Y si consideran a Arthur Jameson desde ese punto de vista, comprobarán que tenía los medios. Un robo que nunca tuvo lugar. Tenía el móvil. Su esposa quería el divorcio y exigía una enorme cantidad de dinero. Y tenía la oportunidad. Una cena cerca de su casa que pretendió utilizar como coartada. Pero es una coartada falsa y las supuestas consecuencias del robo lógicas a todos los efectos. Tenemos a una mujer aterrorizada que llama a la policía para denunciar a un intruso. ¿Se encierra en su habitación para esperar la llegada de los agentes? ¡No! En su lugar, se dirige irracionalmente al piso de abajo para enfrentarse al ladrón. Irracional, desde luego, a menos que no hubiera tal ladrón y que conociera al intruso. De acuerdo, no funcionará. Tendré que hacerlo de otra manera. Por supuesto. Tengo que tapar algunos agujeros. Matarla en su dormitorio. La coartada. Muy flojo, es un riesgo inaceptable. Tendrá que contarnos algo mejor. Y pronto. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Hablaba usted conmigo? No. Solo me aclaraba la voz. Oh, perdone. Señoras y señores, el capitán les rueda no fumar. Apaguen sus cigarrillos y asegúrense de que sus asientos estén en posición vertical para aterrizar en San Francisco.
¿Y si contratara a alguien para matarla? Ventaja, podría estar a miles de kilómetros cuando muera. Desventaja, estaría cambiando un problema por otro. Una esposa por un asesino. No, tiene que ser sin cómplices. Sí. ¿Y si muriera en un incendio? Sí. Cuando se fuera a dormir, ¿podría encender alguna vela? ¿Cuánto tiempo tardaría en producirse el incendio? ¿Media hora? Podría rodear la vela con un montón de periódicos. Señoría, supliqué a mi mujer que no fumara en la cama, pero no me hizo caso. La noche del incendio volví bastante tarde a casa y oí las sirenas. Ventaja, tendría una coartada. Desventaja, no fuma. Señoría, ¿cree usted que el jurado creerá que mi esposa empezó a fumar el día de su muerte? ¿No? Difícilmente. ¿Descartado el incendio? Sí. ¿Arthur? Estoy aquí. ¿Hay alguien contigo? No, ¿por qué? Creí que hablabas. Pensaba en voz alta, de formación profesional. ¿Llegas pronto? Sí, el avión se adelantó. La primera vez en la aviación americana. Te he echado de menos. ¿Ni un beso? Mal asunto. ¿Pensaste en lo nuestro mientras estuve fuera? No me presiones, Arthur. Claro que no, es una decisión importante. Tómate tu tiempo. Aún no está curado, ¿verdad? No. Lo siento mucho, de veras. Y te he echado de menos. ¿Quieres que subamos? No. ¿Seguro? Arthur, hace mucho que has eliminado ese tema de nuestras relaciones. ¿Por qué tratas de repente de arreglarlo? Oh, ¿es que debo tener algún motivo? Por supuesto. Quiero tomar una copa. ¿Tú qué quieres? ¿Quizá un jerez? ¿Qué tal en Houston? Lo que yo esperaba. 2 semanas de bourbon, barbacoas... ¿Vas a aceptar el caso? Pues no lo sé. Es una defensa complicada. Y no me gustan mis ayudantes. Aunque, considerando la minuta en juego, supongo que no debo rechazarlo. ¿O sí? ¿Por qué me lo preguntas? Porque tú, queridísima mía, tienes un interés que consume mis finanzas que no están como debieran en este momento. Me cuesta mucho trabajo creer que no puedas disponer de fondos. Oh, sí puedo, pero ahora no. Tendrás tu dinero, pero habrás de esperar un poco. ¿Por qué tengo la sensación de que me estás dando largas? Cariño, cuando se hace chantaje, hay que asegurarse de que hay liquidez. No es un chantaje. He dicho chantaje, lo siento, un lapsus. Solo quiero una manutención razonable. Sí, y esta casa, y la casa de campo. Estoy acostumbrada a un nivel de vida. Es lo único que me has dado. Y quiero que siga así. ¿Y dentro de unos meses qué pasará? ¿Volverás para estafarme más? No. ¿Me das tu palabra? Una mujer que se pasó los últimos 6 meses escuchando mis llamadas, abriendo mi correspondencia y entrando en mi despacho para leer lo que había en mi mesa. Era necesario. ¿Sabías que te concedería el divorcio? Oh, sin duda. ¿Pero qué tipo de divorcio, Arthur? Me hiciste firmar un acuerdo prematrimonial cuando nos casamos. No me quedaría con nada, ni con... Así que empezaste a investigar y sacaste a la luz viejos rumores. ¿Rumores? Dime una cosa, Arthur. ¿Cuál es el castigo por malversación de fondos de un cliente? Es un delito mayor, ¿verdad? ¿O pasar información a un miembro de un jurado? Cualquier cosa que tengas contra mí o que creas tener no son más que conjeturas. Si acudieras al procurador del distrito o al tribunal estatal... Pues me recibirían con los brazos abiertos. No eres muy apreciado en los círculos legales, Arthur. Pero cambiemos de tema, ¿quieres? La última vez que tuvimos esta conversación me pegaste.
¿Me aceptas un piropo? No estoy acostumbrada, pero lo intentaré. Tal vez hayas tomado una decisión equivocada, pero estoy muy impresionado por esta nueva actitud. No eras así cuando me casé contigo. No, era mucho más flexible. Tenía su encanto. Desde luego que sí. ¿Quién hubiera aceptado no tener hijos porque se interponían en tu camino? Y también estaba el hecho de que era la hija de un juez. Un juez de tribunal de tráfico. En esa época no hacías esas distinciones. Un juez era un juez. Creíste que tendría contactos. Erróneamente, como luego se vio. Bien, de todas formas, ya no soy tan dócil. Después de este tiempo, algo de mí se ha borrado. Buena razón para seguir juntos. ¿Qué te ocurre, Arthur? ¿No te conviene el divorcio? ¿Tantas mujeres y ya no tienes a tu querida Luis como excusa para acabar tus relaciones? Ah, por eso haces esto. ¿Por mujeres reales o imaginarias? Lo hago porque al fin puedo. Por mis propios medios. Ya veo que has montado todo un número de ficción. ¿Me pones un poco de hielo? Esto está caliente. Cambiando de tema. Lo hemos agotado por el momento, ¿no te parece? Lo que tú digas. El cubo está vacío. Traeré más. No, déjame. Tengo que aprender a hacer las cosas por mí misma. A propósito, ese joven estudiante, Bill Kidd, volvió a llamar esta mañana. ¿Quieres saber si vas a asistir a la cena del día 15? Cuando vuelva a llamar, dile que no podré ir. ¿Creí que querías ir? He cambiado de opinión. No sería productivo. ¿Y si no fuera un asesinato? ¿Y si fuera una muerte por causas naturales? ¿Sería una solución viable? Depende. ¿De qué? De las circunstancias y de su coartada. ¿Para qué necesito una coartada? Suponga que prepara algún accidente. ¿Por qué no lo aceptarían así? Sabe por qué. Su situación doméstica y el hecho de que la ha pegado, lo que puede interpretarse como una indicación de su intención de hacerle daño. Todo eso crearía prejuicios. Maldita sea, siempre se vuelve la coartada. Coartada. Viene del latín, significa en otra parte. Bonitas palabras, en otra parte. Un momento. ¿Hay algo? Quizás. Luis. ¿Irás a la finca el próximo fin de semana? Puede ser, ¿por qué? Bah, solo lo preguntaba. No la utilizamos demasiado últimamente. Estábamos en un estado de ánimo más romántico cuando la compramos. Sí. ¿Y si, solo como conjetura, Luis va a la casa de Sonoma el próximo viernes? Yo me quedo aquí y esa noche, mientras estoy en una fiesta o trabajando con mis ayudantes, testigos suficientes, ella muere. ¿Cómo? Una caída fortuita, una conmoción, el cuello roto, lo que sea. ¿Asesinato por control remoto? Sí, ¿por qué no? Señoría, mi esposa y yo tenemos una casa en una zona vinícola. No es nada especial, solo un lugar donde solíamos ir los fines de semana para alejarnos de la ciudad. Está bastante aislada. Nuestros vecinos están a 2 o 3 kilómetros. El fin de semana en cuestión, Luis fue a pasar allí unos días. Dijo que necesitaba descansar. Fue una horrible tragedia, señoría. En algún momento de la noche, Luis debió escuchar algún ruido. Tenía la desdichada costumbre de tomar pastillas para dormir. Así que cuando despertó, estaría probablemente atontada. Bajó un piso y luego decidió mirar en el sótano. Hay un calentador antiguo y quizá las tuberías estuvieran vibrando. Estaba medio dormida y medio drogada. Es evidente que se mareó y se cayó. Ni siquiera había juicio, una investigación, un simple trámite y luego un certificado de muerte accidental, ¿de acuerdo? Suponiendo que no haya ninguna contradicción. No, no habría ninguna. Yo iría el día anterior, por supuesto,
y aflojaría el peldaño de arriba. La verdad es que el puñetero ya está suelto. O también podría quitarlo del todo y desenroscar la bombilla. Un viejo truco, pero efectivo. Suele irse a la cama sobre las 10:30. Entonces, la llamaría. Diga. Hola, soy yo. ¿Te he despertado? Perdona. No, no te preocupes. Estoy fuera con un cliente y necesito unos papeles del archivo del sótano. Lo siento, pero... ¿Qué papeles? Están en el primer cajón. Gracias. No es muy convincente. No hace falta que lo sea. Recuerde que acaba de salir de un profundo sueño. Entonces baja las escaleras, dejando el teléfono descolgado. Te volveré a llamar dentro de unos minutos. Acaban de traer la cuenta. Baja las escaleras y abre la puerta del sótano. Acciona el interruptor, pero la luz no se enciende. Sabe que hay una bombilla en el sótano, así que empieza a bajar. Y se cae. Al día siguiente encuentro el cadáver y aviso a la policía, después de reparar el peldaño, naturalmente, y de enroscar la bombilla. ¿Dejando huellas dactilares? Con eso no hay problema, es mi casa. Solo hay un problema, y es insuperable. Lo sé, la caída pudo no matarla. ¿Y si descubriera el peldaño suelto y comprendiera el porqué de su llamada? Tiene que haber algo para eso. ¿Y si...? Lo estás haciendo otra vez. ¿Haciendo qué? Hablando solo. Oh, lo siento, estaba trabajando en un caso. ¿El de Texas? No, uno totalmente distinto, mucho más importante. Consultaba con el fiscal. Oh, ¿sigues haciendo eso? Siempre. Lo hago desde que era estudiante. Celebrar el juicio por adelantado, crear una oposición y tratar de vencerla. ¿Lo has hecho? ¿Qué? ¿Vencerla? No, aún no. Es difícil, pero creo que estoy progresando. ¿Esperas a alguien? No. Yo voy. ¿Restaurante japonés? Soy Arthur Jameson. Sí, estoy bien, gracias. No, no, de veras, no tiene ninguna importancia. No es ninguna molestia. Es usted muy amable, me siento tan tonta. Quisiera una mesa apartada para esta noche, a las 8. Bien, gracias. Acabo de comprarlas y ya se me rompe la correa. La verdad es que cuando pienso en el dinero que me han costado... Ah, este es mi marido, Arthur, la señorita Willis. ¿Cómo está usted? Me llamo Jackie. Lamento mucho venir a molestarles. La señorita Willis tiene un problema. Eso parece. Oh, no es mi sandalia. Son sus vecinos. ¿Les importa si me siento? Me parece estúpido estar a la pata coja. No, 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 pase. Gracias. Por aquí. Gracias. Bueno, creo que no debiera ponerme cómoda. Solo estaré un minuto. ¿Ha dicho algo de nuestros vecinos? Los Stark. Los Stark están en Europa. Lo sé. Creo que me quitaré la otra. ¿Les importa? ¡No! No tendrán por casualidad la llave de su puerta, ¿verdad? ¿Cómo dice usted? Oh, no tengo intención de robar, ¿no? Vivian, la señora Stark es amiga mía y tengo que hacerle un favor. Me temo que no la comprendo. Tengo que regar las plantas. No lo hago por interés, ya sabe. Les dije que vendría una vez por semana a regar. Tienen muchos helechos y pequeños arbustos japoneses. El problema es que no puedo entrar. ¿Es que no le han dado una llave? Ese es el problema, la perdí. Sé que la tenía esta mañana, sé que la tenía. La cogí de la cocina. Lo guardo todo encima de la pizarra de la cocina. Pero cuando fui a abrir, no la tenía. Bueno, por eso he venido. Pensé que los Stark les habrían dejado una llave. No, me temo que no. Nosotros no les conocemos mucho. ¿Ha hablado con otros vecinos? Llamé a varias puertas, pero nadie abrió. Oh, lo siento, ojalá pudiéramos ayudarla.
Gracias de todas formas, no es mi día. ¿No tienen los Stark una hija? No lo sé, ¿sí? Creo recordar que me dieron un número para avisarla en caso de emergencia, quizá ella tenga. ¿Vive en la ciudad? En alguna parte de North Beach. Luis, a ver si el número está en mi agenda. Debe estar en el dormitorio, tráela. Señorita Willis, ¿verdad? ¿Una copa? No quisiera causarles más molestias. No, no, no hay ninguna molestia. Vamos a ver si lo tenemos. Se lo agradezco de verdad. Me horrorizaría que los Stark volvieran a una casa llena de plantas muertas. Sé que estás enfadado. Te has vuelto loca viniendo aquí. Debería tirarte por la ventana. Estaba preocupada. Llamé a ese hotel de Houston, pero no quisieron ponerme. Te dije que estaría ocupado. Creí que había pasado algo. Hace una semana que no sé nada de ti. Y no quisiste que fuera al aeropuerto. No escuchas nunca. ¿Eh? Te dije que te llamaría a mi vuelta. Lo siento. ¿Cómo diablos supiste lo de los Stark? Por ti, ¿no te acuerdas? Estábamos tomando una copa cerca de tu oficina y entraron. Tú casi te caíste del susto. Entonces, me dijiste que vivían cerca de tu casa y que se marchaban a Europa. Ah. Tenía que verte. Esperaba que tu mujer no estuviera en casa, pero cuando abrió la puerta... Esa es una disculpa pueril. Lo que querías es ver cómo era. Por eso has venido. No es eso, de veras. Desde luego, me intriga, claro. Pero la verdadera razón es que estaba preocupada. Tenía una sensación muy extraña. Pues es por eso. Jackie, estuve en Texas y a pesar de lo que tú creas, no es un país extranjero. ¡Arthur! ¿Sí? No encuentro tu agenda. Mira en el otro dormitorio, junto al teléfono. Bien. ¿No querrás que me quede a tomar una copa? Exacto, no quiero que te quedes a tomar una copa. Puedes venir esta noche. Usa la cabeza, acabo de llegar. Quiero que te vayas de aquí antes de que baje. Tiene gracia, siempre me he preguntado cómo sería tu casa. Es bonita. Me alegra que te guste. Espera. ¿Qué? A ver. Venga, deprisa. No se parece en nada. Es difícil. Has tenido 2 semanas para practicar. Mejoraré. He hecho algunas buenas. No lo dejes. Sabes que es importante. Bueno, tendré que marcharme. ¿Me llamarás? Sí. ¿John, estás enfadado? No. ¿A dónde ha ido la señorita Willis? Corriendo a su casa. Se acordó de repente dónde había puesto la llave y salió a toda prisa. Bueno, casi es mejor. El número no estaba en tu agenda. Ah, ¿no? Estará seguramente en el despacho. Qué raro que una persona así sea amiga de los Stark. ¿Sí? A propósito, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba qué? ¿La llave? No lo dijo. Probablemente en su cocina, dentro de una cacerola con carne en salsa. Luis... ¿Qué hora es? No he puesto mi reloj en hora en el avión y hay 2 horas de diferencia con Houston. Pues son casi las 7:30. Iba a hacer algo para cenar. ¿Has cenado? No tengo hambre. Voy a deshacer el equipaje.
¿Quieres tomar café? Estupendo. ¿Y si muriera de un accidente en su coche? Déjeme pensarlo, señoría. Volveré a verle. Hola, soy yo. No, acabo de llegar del aeropuerto. Dime, ¿te sientes melancólica? Bien, adiós. Yo también te quiero. Adiós. La carretera de la finca es muy peligrosa. Supongamos que fue de compras y puso los paquetes en el maletero del coche. Al regresar a casa, aparcó delante del garaje. Siga. No sé cómo ocurrió, señoría. Se saldría la marcha. No habría puesto el freno de mano y el coche se deslizaría hacia atrás. La tiraría al suelo y una de las ruedas le aplastaría el cráneo. No es muy bueno. ¿Por qué no? Porque cualquier médico fallaría un golpe en la cabeza que no correspondería con las marcas de la rueda. Y con ese golpe, tendría que estar inconsciente antes de que la atropellara el coche. Es circunstancial. Para la ley no tengo por qué ser inocente, pero tampoco culpable. Sí, pero no es cómodo. Supongo que no. Aquí tienes el café. Si quieres algo más. Lo siento, acabo de acordarme de que tengo que salir a una reunión de negocios. ¿A estas horas? Se marchan de la ciudad por la mañana. Es una lata, no puedo elegir. Pero si ni siquiera has deshecho el equipaje. Lo haré más tarde. Bueno, al menos tómate el café. No hay tiempo. No me esperes despierta. No sé cuándo volveré. Eso me es familiar. ¿Deberías animarme? Ahora estoy haciendo negocios por los dos. ¿Arthur? ¿Qué demonios? Vuelve aquí. Te has vuelto loca. Haz lo que te digo. Al dormitorio. Dame eso. Una pistola cargada se puede disparar por accidente. ¿Por qué no bajas el cañón? O al menos apunta a otro lado. Es que me estás dando instrucciones. Trato de evitar cualquier accidente. ¿No has tocado una pistola en tu vida? Estuve practicando. Oh. Entra al dormitorio. Creo que sería mucho más sencillo para los dos si te sentas. ¿Estás nerviosa? Es lógico. Dime una cosa. Si diera unos pasos hacia ti, ¿apretarías el gatillo? Sí. Entonces supongo que debo sentarme. ¿Mejor? Mucho mejor. Llegados a este punto, me gustaría saber qué diablos ocurre. ¿Ya has encontrado la manera? ¿La manera? De matarme. ¿O todavía la estás estudiando? ¿Con qué se trata de eso? Una autodefensa malentendida. ¿Por qué no te tomas el café y lo discutimos? ¿Y por qué querría matarte? ¿Por dónde empezamos? Tenías defectos, pero la paranoia no era uno de ellos. Quizá debiera recomendarte un buen psiquiatra. Se está enfriando.
Dulce. Demasiado azúcar. ¿Ocultando el sabor de qué? Ahora, ¿quién es el paranoico? No puede ser veneno, no se envenena a quien se va a disparar. ¿Qué es, Luis? ¿Medio frasco de píldoras para dormir? Le he puesto demasiado azúcar. Bébelo. Lo siento. Arthur, te lo advierto. Maldita sea, ten cuidado con ese chisme. Jack. ¿Qué ha pasado? Iba a salir, tenía que retenerlo aquí. ¿Qué diablos es esto? ¿Os conocéis? Solo cumplimos un fin. ¿Sorprendido? ¿Y por qué no podemos conocernos? Tenemos mucho en común. Jackie, estás aquí. No la molestes, Arthur. No estás examinándola. ¿Qué le has contado? Casi todo, supongo. Y todo muy interesante. ¿Sigues pensando que necesito un psiquiatra? Solo si la crees. La señorita Willis tiene problemas con la verdad. Estoy seguro de que te ha contado alguna fantasía. Arthur, basta. Has perdido. Sí, supongo que sí. Tenía que probar. Bueno. ¿No me vais a contar nada? ¿Sobre qué? El por qué, el dónde y el cuándo. Empieza por decirme cómo os habéis conocido. ¿Y eso qué cambiará? La señorita Willis se acercó a mí. Se acercó. Bonita frase. ¿Por el frente, por un lado o dejó un mensaje en una botella? Solo tratas de enfrentarnos. Por supuesto. Pero como siempre te quejas de que no te escucho, pensé que podrías disfrutar de toda mi atención. En realidad, yo la estaba siguiendo. Oh. Solo que no fui discreta. Y se dio cuenta. Muy inteligente. No ha sido inteligente en absoluto. Se la veía más que a un anuncio. Sí. Hace unas 2 semanas. Tú estabas en Texas y yo me sentía angustiada en casa. Así que decidí usar mi terapia de costumbre, ir de compras. ¿Está siguiendo? Oiga, ¿quién es usted? No debería asustar así a la gente. Casi me da un si infarto. Si no deja de seguirme, llamaré a un guardia, ¿entendido? Oiga, perdone, de veras, solo quería hablar un momento con usted. Hay maneras más fáciles de iniciar una conversación. Lo sé, debía haber llamado. No estaba segura de que quisiera verme, así que me imaginé que si la seguía surgiría una oportunidad. Es sobre Arthur. Señorita... Willis, Jackie Willis. Señorita Willis, estoy muy cansada. Quizás si me llama mañana. Mañana será demasiado tarde. La verdad, si no me quito este peso de encima, jamás lo haré. Vaya, suena muy dramático. ¿Qué peso quiere quitarse? Oiga, ¿podríamos sentarnos? Necesito una gaseosa dietética, de verdad. Es una suerte que la hayan inventado. Si bebiera la normal, reventaría como un globo. Yo la encuentro en forma. He hecho mucho jogging. Me mantiene en forma, como ve. ¿Usted corre? No. Es cierto. Usted va a clases de gimnasia, ¿a que sí? Aerobic, ¿verdad?
¿Qué? Sí, yo trabajé en un gimnasio. Solo era la secretaria, pero se aprende mucho allí. ¿Cómo sabe que voy a un gimnasio? Arthur me lo dijo. Ahora mismo vuelvo. Perdone. He pedido otra. No sé por qué tengo tanta sed. Señorita Willis. Jackie. Señorita Willis dijo que conocía a mi marido. Supongo que no es usted cliente. No podría permitírmelo. Bien, ¿qué le parece si me dice de qué se trata? Verá, es un poco embarazoso, al menos en parte. Cuando se lo cuente, creo que estará muy interesada. Tengo... hace 8 meses que salgo con Arthur. Entiendo. En realidad, puede decirse que soy su amante. Imagino que querrá alguna prueba. No es necesario. No, es importante que me crea. Dejó su caja de puros en mi apartamento la semana pasada. Creo que la tengo por aquí. Oh, ¡qué estúpida! He cambiado de bolso, estará en otro. Hoy todo me sale mal. Señorita Willis. La dejó. Lleva sus iniciales. A-T-J. La T es de Thomas. Señorita Willis, acepto sus credenciales. Pero si es dinero lo que quiere. No, señora Jameson. No se trata de eso en absoluto. Solo intento salvar su vida. No soy consciente de que mi vida esté en peligro. Pues confíe en mí. Ha contratado, por casualidad, un detective para que nos vigile a Arthur y a mí. Señorita Willis, esto puede ser un duro despertar. Pero Arthur ha dejado varias cajas de puros en diversos dormitorios. Si necesitara una prueba de su infidelidad, tan solo tendría que mirar su agenda. Bueno, me dijo que usted nos puso un detective hace unos meses y que recibió el informe la semana pasada y lo depositó en una caja fuerte. Le ha mentido, no hay ningún detective. Nunca lo hubo. Pero usted tiene caja fuerte. Sí. Y hay un sobre dentro, ¿no? Me temo que no es asunto suyo. Señora Jameson, dígame de verdad lo que hay en ese sobre. Mire, es que él quiere que lo robe. ¿Dónde ha conseguido una muestra de mi escritura? Arthur me dio cheques suyos antes de marcharse a Texas. Para cuando volviera tendría que ser una experta. Parece que ya lo es. Oh, ya lo hacía bien el primer día. Pero no voy a decírselo. ¿Por qué no? Porque en cuanto sepa que puedo copiar su firma, va a pedirme que le traiga su sobre. A ver si lo entiendo. Él quiere que usted vaya a mi banco, como si fuera yo, y que abra mi caja fuerte. Tengo que engañar a la persona que me haga firmar, mientras pueda firmar por usted y tenga la llave de su caja. Pero usted no tiene la llave. Él me la dará. Dice que usted la guarda en su joyero. Maldita sea. Vamos a ver. Dice que usted en ese sobre guarda todos los papeles de su detective. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Ese hombre que jamás existió. Me dijo que mientras usted tuviera esos informes, podría llevarle a los tribunales. Pero que en cuanto consiga ese sobre, él la abandonará. ¿Y qué? Pues me prometió que nos casaríamos. ¿Ah? Vaya, enhorabuena. Quería creerle, pero ¿qué adelanto si le consigo ese sobre? Las agencias de detectives guardan todos los informes por triplicado. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabe eso? Trabajé en una, un par de semanas. Me mandaban hacer copias de todo. No entiendo qué tiene que ver esto con que mi vida esté en peligro. ¿Me está usted hablando de robo? Estoy hablando de un asesinato. Si no me equivoco, tan pronto como tenga ese sobre, la matará. ¿Quieres saber lo que hay en ese sobre? Una carta para el fiscal. ¡Qué asqueroso!
Sabía que sería algo así. La semana pasada pedí a Arthur el divorcio y también una pensión alimenticia. Le divertía hasta que averiguó todo lo que sé de cómo lleva su negocio. ¿Qué le dijo? No dijo nada. Hizo esto. ¿La pegó? Después pensé que sería prudente tomar precauciones, así que escribí una carta al fiscal con todo lo que sé, diciendo que en caso de que yo muriese, dedujeran que Arthur me había matado para callarme. Oh. El sobre está dirigido a mi abogado. Alquilé la caja fuerte y luego se lo dije a Arthur. Esa era la baza que le quedaba. Sí. En caso de que yo muera, la caja será abierta y la carta enviada a mi abogado. ¿Y no resultaría si la carta no está allí? Si la coge, siempre puedo escribir otra. Sí, pero entonces, ¿para qué la quiere robar? Señora Jameson, ¿se da cuenta? No hay razón para deshacerse de la carta si no se deshace de usted. Comprendo su punto de vista. Verá, cuanto más pensaba, más me preocupaba. Por eso la seguí. En realidad, quizás no debiera. No, no, me alegro de que lo haya hecho. Le estoy muy agradecida. Al menos aún tiene tiempo. Tiene que pensar en la manera de matarla y eso no va a ser fácil. Él sería la primera persona de la que sospecharía. Tengo mucha confianza en él. Ya se inventará algo. Hay una manera de detenerlo. ¿Cómo? Diciéndole que hemos hablado y que yo podría ir a la policía. Eso bastará. Señorita Willis, es usted una mujer muy inteligente. Es que me ha pillado en un día bueno. ¿No se pondrá furioso con usted por decírmelo? No importa demasiado. Lo nuestro se acabó de todas formas. Oh. Ya tiene a otra. ¿A otra? ¿Además de usted? Él cree que no lo sé. Lleva 2 meses saliendo con ella. ¿Quién es ella? Se llama Gail. Dirige una galería de arte en la calle Sutton. Es canadiense. Está muy bien informada. Hice averiguaciones y los he seguido. Van muy en serio. ¿He dicho algo gracioso? La verdad es que no. Arthur es el único hombre que conozco que engañaría a su amante. Supongo que no tiene gracia para usted. No. Me gustaba bastante. Les pasa a todas. Solo por casualidad, ¿dónde se han conocido? En su oficina. Trabajaba con él. Creí que trabajaba en un gimnasio. ¿O era en una agencia de detectives? He trabajado en casi todas partes. ¿No se lo expliqué? Trabajé en una agencia. Me daban trabajos temporales. Entonces, una secretaria de Arthur se operó y yo la sustituí. Oh, ¡qué suerte para Arthur! Normalmente tiene que salir a buscarlas. Ha salido con muchas chicas, ¿eh? Sí. ¿Sabe una cosa? Esto es bastante ridículo, pero... bueno... sería mejor para todos que estuviera muerto. Desde luego que sí. Desafortunadamente se encuentra muy bien. No, lo digo en serio. No lo dudo. Usted estaría mejor. Se quedaría con todo. Más el seguro. ¿Cuánto es? $500,000? ¿Cómo sabe eso? Ah, lo he visto en sus papeles. Oh, señorita Willis, no estoy segura de lo que me sugiere. ¿Sugiero algo? Permítame, pero Arthur está vivo. Y si muere, será mejor que lo haga en casa con su médico al lado. ¿Por qué? Porque, como usted ha señalado, tengo mucho que ganar con su muerte. Necesitará una coartada. Eso como mínimo. Suponga que yo le diera una y que le dijera cómo hacerlo. ¿Hacer qué? Lo que estamos hablando. Matar a Arthur. Señorita Willis, no es que lo vayamos a hacer, no. Nada de eso. Es como si fuera un juego. Sí, por supuesto. ¿Y usted qué ganaría con eso? ¿Perdón? Ha dicho que quería ayudar. Imagino que querrá algo a cambio. ¿Algo aparte de la satisfacción?
aparte de la satisfacción? Lo mismo que usted, supongo. Dinero. ¿Cuánto dinero? Podríamos llegar a un acuerdo. Usted tendría tanto que no lo notaría. Solo por curiosidad. Comprenda que todo esto es hipotético. Claro. ¿Cómo podría pagarla? ¿No podría extender un cheque? ¿Y si retirara una gran cantidad de dinero? No se preocupe por eso. Puedo decirle por lo menos 5 maneras distintas de lavar dinero. La gente no sabe lo fácil que es. ¿Usted sí sabe? Ajá. Trabajé en un banco. Bueno. Ya le he robado bastante tiempo. Encantada de conocerla. Oh, espere un momento. ¿Diga? Arthur. No, no, no. Estoy sentada en el salón. Leyendo. Sí, ¿dónde estás? ¿En el hotel? Sí, estoy bien. Bien, sigue hinchado, pero ya está mejor. Recibí las flores. ¿Qué, si quiero perdonarte? La verdad es que no creo que debamos hablar de esto por teléfono. ¿Hay alguien contigo? Me pareció oír una voz. Ah, entiendo. Es tarde para el servicio de habitaciones. No, no soy una cínica, ¿no? Arthur, siento tener que colgar, pero estoy cansada. ¿Podrías llamarme mañana? ¿Qué, me quieres? No, no, suena extraño que me digas eso en estas circunstancias. Claro que te creo. ¿Por qué no? Siéntese, señorita Willis. Por favor. Estuvimos hablando hasta la medianoche. Fue una conversación muy útil. Sin duda. Muy bien. Veamos lo que tenemos. Esposa, amante, una pistola cargada y también una taza llena de café. Es absolutamente increíble. Vuelvo de un viaje de negocios y las dos mujeres de mi vida planean matarme. No me cabe en la cabeza. ¿Crees que es prudente burlarte de una persona que está armada? ¿Y por qué no? Los dos sabemos que no vas a usarla. Señoría, el marido murió de un disparo en el corazón. Su esposa y casualmente única heredera insiste en que estaba en otra parte en ese momento. Desgraciadamente, cuando la policía le hizo una prueba de neutrones activados, encontraron claros residuos de bario y antimonio en su mano derecha, demostrando así que había disparado el arma. Hay un par de guantes de goma en la cocina. Debajo del fregadero, junto al detergente. Bueno. Mientras no te pongas el guante, ¿sabes que eres muy vulnerable? Arthur, tengo la firme intención de matarte. Y correré el riesgo con la policía, ¿está claro? Muy claro. ¿Puede el condenado tomarse una copa o tengo que morir en el dormitorio? No. Podemos bajar las escaleras. Con mucho cuidado. Coge el café. Espero que Jackie y tú hayáis planeado algo verosímil. No quisiera que cometieseis ningún error. No lo haremos. No pretendo ser negativo, pero asesinar a un cónyuge tiene sus dificultades, puedes creerme. Hablábamos del crimen perfecto. No le he dicho nada. No, ha sido muy discreta. Aunque es inútil mantener a la víctima en la ignorancia, ¿verdad? A menos que tengáis miedo de que descubra fallos en vuestro plan. No te hagas ilusiones. ¿No hay cabos sueltos? El clásico error del aficionado es demasiada confianza. Sabemos lo que hacemos. Entonces cuéntamelo. La gente paga mis consejos. ¿Por qué no aprovecharte de ellos? Contémoselo. ¿Por qué no? No tenemos nada que perder. Escúchala, Luis. Tienes razón. Bien.
Lo primero es lo primero. ¿Cómo me vais a matar? Tú mismo vas a quitarte la vida. ¿Un suicidio? Interesante. ¿Una sobredosis de barbitúricos? No. Es un alivio. Y no saldría bien. Los hombres preferimos monóxido de carbono. Oh, entiendo. Me voy a pegar un tiro. Ajá. ¿Y por qué iba a hacer una cosa así? Porque no puedes soportar el fin de tu carrera. Creí que estaba en pleno auge. Lo estaba, hasta que tu amante vino aquí. Ah, sí, la visita de Jackie. La llave perdida y las plantas. Imagino que no hay ninguna razón para tu visita. Claro que sí. Me vio el conductor de un taxi. Ah. Mi historia empezó cuando descubrí lo de tu nueva novia y decidí desquitarme. Sí, es fascinante. Vine aquí en taxi y entablé conversación con el conductor. Dije que te iba a poner en ridículo delante de tu mujer. Él pensó que era divertido. ¿Estuviste aquí unos minutos? La policía querrá saber lo que ocurrió. Hubo una discusión. La señorita Willis me informó de que habíais tenido relaciones. Naturalmente me sorprendió. Naturalmente. No sabía que me fueras infiel. Empezamos a gritar y la señorita Willis se marchó. Cogí otro taxi y me marché a casa. Iba llorando. Así el taxista me recordara. Y fue después de discutir cuando me suicidé. Aún no. Si estoy aquí, no tengo coartada. ¿Y me dejaste solo? Sí, pasé un rato. Me di cuenta de que estaba cerca de la casa de la señorita Willis. Entonces, de repente, decidí ir a su apartamento. Te recibió con los brazos abiertos y las dos hablasteis de lo despreciable que era. Pero eso no explica por qué me pegué un tiro en la cabeza. Te llamé, como a esta hora, y te dije que habíamos terminado. Eso es más motivo de celebración que de suicidio. También te dije que iría a ver al fiscal. Me pondría a su entera disposición. Y eso, supongo, me empujó al suicidio. Creo que la policía aceptará que un hombre se suicida para evitar la vergüenza y la cárcel. ¿Dónde estabas cuando me pegué el tiro fatal? Estaba con la señorita Willis. Estuvimos juntas hasta tarde. Pudiste haberme matado antes de ir a su apartamento. Pero no lo hice. Ella jurará que me oyó hablar contigo por teléfono. Estabas vivo. Discutías y tu voz se oía bastante bien. Espero que estés bien pagada, Jackie. Cómplice de un asesinato. ¿Cómo se castiga eso hoy en día? Ya basta. ¿Y cómo sabes que recibirás el dinero? Una vez muerto, puede que Luis ya no quiera saber nada. Confío en ella. Una hermandad, qué conmovedor. Por cierto, ¿cuál de las dos imaginó este plan o es un esfuerzo conjunto? Fue Jackie. ¿De veras? Jamás pensé que tuvieras tanta imaginación. Estamos perdiendo el tiempo. Al contrario, está bien gastado. Os recomiendo que os dejéis de tonterías y reflexionéis. Si este caso se debatiera en un juicio, ni siquiera yo os podría sacar. No habrá juicio. Oh, sí, lo habrá. Y cualquier fiscal decente os haría pedazos en 5 minutos. Es ridículo. ¿Qué haces? Siéntate. ¿Qué? Siéntate. Si queréis ver la naturaleza épica de vuestros errores, haz lo que te digo y deja de apuntarme con ese chisme, porque cuanto más oigas, menos posibilidades tienes de disparar. ¡Qué estupidez! Gracias. Escucha atentamente. Estás ante el tribunal. Es el primer día del juicio. Hemos oído el testimonio de la señorita Willis y ahora te toca a ti. Esto es absurdo. Déjale seguir. Quizás aprendamos algo. Jackie, si hubiera sabido esa faceta de tu carácter, ni siquiera te hubiera recibido. Señora Jamieson, vuelva mentalmente al día en que su marido se suicidó y recuerde que está bajo juramento. Ha declarado que estaba horrorizada por la aventura con la señorita Willis. Señoría, la testigo no contesta. Ah, oh, está bien, sí, lo estaba. ¿Es eso lo que quieres? Cariño, no estás siguiendo el juego. No importa lo que yo quiera. Di la verdad. ¿Estabas o no estabas triste por la noticia de la infidelidad de tu marido?
Lo estaba. Pero hemos oído el testimonio de amigos íntimos suyos que aseguran que usted conocía desde hacía años sus andanzas. ¿Por qué le sorprendió tanto esa relación? No, no es que me sorprendiera, es que... después de las demás, ella fue la gota que colmó el vaso. Bien. ¿Diría usted que su difunto marido era un egoísta? Desde luego. ¿Orgulloso? ¿Ansioso de compartir el sentido de su importancia en el mundo? Por supuesto. En tal caso, ¿por qué no dejó una nota? ¿Una nota? Una nota de suicidio. Los egocéntricos son notorios por su autojustificación, incluso post-mortem. Aquí habría una protesta. Mi abogada habría protestado. ¡Claro que sí! Mis observaciones serían borradas del acta, pero no de la mente del jurado. Señora Jameson, cuando llamó a su marido y le amenazó, ¿sabía él desde dónde llamaba? Sí, le dije que estaba en el apartamento de la señorita Willis. ¿Por qué no la volvió a llamar? Puede que lo hiciera, dejé el teléfono descolgado. Así que el pobre hombre, incapaz de localizarla para ejercer sus poderes de persuasión, se voló la cabeza. Demasiada prisa por acabar. No sé si el jurado aceptará su increíble prisa por ponerse una pistola en la sien. Pero veamos desde más cerca el día del suicidio. Ha declarado que después de que la señorita Willis largara su bomba, se marchó y usted y su marido tuvieron una discusión. ¿Qué ocurrió después? Ya se lo dije. Estaba histérica. Tenía que salir. Me ahogaba allí. Así que paseó por las calles y, citando textualmente, de improviso, decidió ir al apartamento de la señorita Willis. ¿Es eso una declaración correcta? Sí. ¿Cómo sabía usted su dirección? ¿Qué? Es una pregunta sencilla, señora Jameson. ¿Cómo sabía usted su dirección? Presumiblemente no se había visto nunca. Bueno, Jackie, se había olvidado el bolso y yo tenía, lógicamente, curiosidad por saber de ella. Así que lo abrí y buscando, encontré su dirección. ¿En su carnet de conducir? Creo que sí. No. Jackie está a punto de decirte que no sabe conducir. Entonces no era su carnet. Era una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito no llevan puesta la dirección. La viste en un carnet de seguro médico. Usted que sí la lleva. Usted no puede intervenir. La señorita Willis ha declarado bajo juramento que volvió en taxi a su casa. Estoy segura de que es verdad. Dígame una cosa, ¿cómo pagó el taxi? Con dinero. Pero usted dijo que se había olvidado el bolso. A menos que llevara dinero en su sandalia rota, ¿cómo pagó el taxi? Y si la llave de su casa estaba en su bolso, ¿cómo hizo para entrar en su apartamento? Quizás no vi su dirección en el bolso. En la agenda. ¿Buscando números en plena histeria? Sugiero que no vio su dirección en absoluto, sino que la sabía desde el principio. ¡No! Sugiero igualmente que ustedes dos mataron a su marido. ¡No ha sido asesinado! ¡Se ha suicidado! ¿Por culpa de su llamada? Sí, por culpa de mi llamada. Pero eso es imposible. ¿Cómo podría coger el teléfono si no estaba en casa? ¡Estaba en casa! Pido que comparezca como testigo la señorita Gail Stafford, una encantadora joven de Vancouver. Declarará que la llamó su marido y le dijo que cenaría con ella. ¿Por qué no fue? Porque esperó precisamente que usted visitara a la señorita Willis. Estás mintiendo. Llama al restaurante japonés. Podrás comprobar que tengo mesa reservada para dos a las 8. En este instante la señorita Stafford se preguntará dónde estoy. Estos canadienses, siempre tan glotones, probablemente estará muerta de hambre. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al restaurante? ¿Ya se quiere retirar la testigo? Ni siquiera he empezado. Dijiste que esto funcionaría. ¿Cómo podía saber que iba a salir? No se enfaden, señoras, y denme las gracias. Han salvado el pellejo. ¿Qué quieres decir? Eso me impidió beber esta taza de café. Prueba, señoría. ¿No sabías que habría autopsia? No, a menos que la esposa lo solicite. Error. Las autopsias se pueden realizar por decisión del médico forense. Dada mi notoriedad, me abrirían tan pronto como me pusieran las manos encima. Encontrarían una bala en mi cráneo y barbitúricos en mi estómago y estarían muy confusos. ¿Por qué tomaría un suicida pastillas para dormir antes de matarse? Hemos fallado. Creo que sí. ¡Malditas pastillas! No seas dura contigo misma. Las necesitabas. Tenía que estar inconsciente para ponerme la pistola en la mano y apoyarla en la sien.
Estoy seguro de que ves que ahora es inútil. Puedes guardar ese chisme. ¡No te acerques! ¿O qué? ¿Me vas a disparar? Extraña manera de suicidarse. Un hombre se suicida desde una distancia de un metro. Si das un paso más... No, déjalo, Luis. Has perdido. No. ¡Maldita sea! ¡Dámelo! ¿Quieres dármelo? ¿Una amiga tuya? O quizá la señorita Stafford, cuando les das plantón, se vuelven agresivas. ¡No contestes! Pues entonces aparta la pistola. Quid pro quo. ¡Arthur! ¡Dispara! Y luego explica cómo me disparaste por la espalda. Señora Jameson, haga lo que dice. Nunca lo sabremos, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Tengo intención de ir a cenar. Y ya que vosotras dos no vais a necesitaros más, lo más sensato es que os separéis. No está tan mal. Quizás no funcionó, pero al menos no ha perdido nada. Corrijo. Lo ha perdido todo. Mañana quiero que saques esa carta de tu caja fuerte, la traerás a casa y yo me ocuparé de que la quemes. ¿Por qué razón haría una locura como esa? Por la misma razón que serás flexible con el divorcio. Tendrás tu libertad, con mi bendición, pero no esperes ningún pingüe beneficio. Sal de aquí, Arthur. Déjame sola. Jackie, echa un vistazo al magnetofón. ¿Qué? Acércate y dile a mi esposa lo que ves. Está en marcha. Ha grabado la conversación. ¿Qué? Lo encendí cuando me serví la copa. Por desgracia, he perdido la cuarta de Prokofiev, pero creo que el cambio vale la pena. ¡Apágalo! Es un poco tarde, ¿no te parece? El micrófono está incorporado. Seguro que lo ha registrado todo. Gracias. Prueba B, señoría. Clara evidencia de intento de asesinato. Con un juez justo, serían 9 años de cárcel. Esto acaba con tu superioridad. Y si se te ocurre ir a ver al fiscal, recuerda que puedo ponerle tu composición sobre cómo matar a un marido. No, esto no es admisible en un juicio, ¿no? Lo siento. Una grabación es admisible cuando una de las partes de la conversación sabe que es auténtica. En este caso, yo. ¡No soportaré esto! Me temo que tendrás que hacerlo. Bien, se me hace tarde. ¿Queréis disculparme? Quiero esa cinta. Déjate que me meces. No puedes disparar y lo sabes. ¡Dámela! Ya me estoy hartando de ti. Aparta ese maldito chisme. ¡No te acerques a mí! No amenaces si no tienes las de ganar. ¡Basta! ¡Maldita sea! ¡La has matado! Ha sido un accidente. Está muerta. ¡Oh, Dios mío! Déjame pensar. Muy bien. Voy a llamar a la policía. Pero primero repasaré nuestra historia. ¿Qué historia? ¿Quieres una copa? Toma algo para calmarte. No quiero beber. ¿Qué historia? El truco consiste en que esté lo más cerca posible de la verdad. Siéntate, siéntate. Estabas enfadada conmigo porque te había engañado. Entonces viniste aquí para ponerme en evidencia delante de mi mujer. Ella y yo tuvimos una violenta discusión. Cogió la pistola, me amenazó. Yo intenté quitársela.
Y se disparó. ¿Tú lo viste todo? Arthur, no quiero hablar con la policía. Quiero irme a casa. No seas ridícula. Te necesito. No puedo hacer mi autodefensa sin un testigo. No necesitas testigos. Tienes la cinta. La cinta no sirve. ¿Qué? Solo hay ruido grabado aquí. Una prueba difícilmente admisible. El magnetofón estaba en marcha. El micrófono estaba roto y no grababa. Se me olvidó mandarlo a arreglar. Era mentira. Por supuesto que era mentira. Así es como me gano la vida. Y vamos a tener que hacer más en la próxima media hora. Arthur, puedes llamar a la policía si quieres, pero yo no estaré aquí cuando ellos lleguen. Es que no me has oído. He dicho que te necesito. No puedo. ¿Cuánto? Por el servicio completo, incluyendo tu testimonio. No es tan sencillo. Jackie. De momento no tienes nada. Planeas esto y no sacas nada por ello, te pagaré lo que Luis te iba a pagar. No puedo. Lo siento. No quiero oír que lo sientes, sino que me vas a ayudar. ¿Cómo puedo si estoy en mi apartamento? ¿Eh? El taxista sabe que me marché de aquí hace más de una hora. Precisamente le pregunté la hora que era. Es un problema. A ver si podemos solucionarlo. ¿Cómo vas a solucionar lo de la carta de tu mujer? Ya sabes, cuando una persona muere, abren su caja fuerte, ¿verdad? Es la ley. Sí, pero... En cuanto hayan leído la carta, tendrás un montón de problemas. O, como dijo, si algo le ocurriera, te acusarían a ti. Por eso necesito tu testimonio. Tú jurarás que fue un accidente. Fue un accidente. Arthur, siempre me dices que use la cabeza. La estoy usando. Vamos, Arthur, no me creerían en absoluto. Soy tu amante. Tengo que intentarlo. Yo no me puedo arriesgar. ¿Es que no lo ves? Un tipo dispara a su mujer y su amante dice que fue un accidente. Tendré suerte si solo me acusan de perjurio. ¿Quieres escuchar? Como te dije, lo siento de veras. Pero eres inteligente. Ya te inventarás algo. Te implicaré, les diré que querías matarme. Y yo diré que mientes. Adiós, Arthur. ¡Jackie! Tiene gracia. Si pudiera ayudarte, no sé si lo haría. Señoras y señores del jurado, no hay ninguna duda de que Arthur Jamieson asesinó a su esposa a sangre fría, con premeditación y alevosía. Sabemos que Luis Jamieson estaba en posesión de una información perjudicial para la carrera de su marido. Y hemos demostrado que la tarde de su muerte se enfrentó con su rival, que fue la causa de una fuerte discusión. Después de que la señorita Willis se marchara, la fallecida, herida y furiosa, amenazó con denunciar a su marido a las autoridades. Comprendiendo que su carrera estaba en peligro y con fría premeditación, disparó y la mató. ¡Fue un accidente! El acusado ha alegado que el disparo fue accidental, resultado de un complot de asesinato en el que él mismo era la víctima. Pero, como hombres y mujeres razonables, estoy seguro de que valorarán su historia en lo que es la imaginación desesperada de un hombre culpable. La policía encontró píldoras de dormir en mi café. Puestas por él mismo para sostener su versión. ¿Por qué iba a matar a mi esposa? ¿Por qué? Si yo sabía que tenía pruebas terminantes contra mí en su caja fuerte. Solo tenemos su palabra de que lo sabía. Me lo había dicho. Era su protección. Alquiló la caja el día antes de que él se fuera a Texas y él la mató el mismo día que volvió. No tuvo oportunidad. Fue en defensa propia. Tengo un testigo. ¿Qué testigo, señor? Ella lo negó bajo juramento. Señoras y señores, una esposa por escrito dice que su marido quiere matarla y es asesinada por el mismo hombre que acusa. Aunque no tuvieran más pruebas y las tienen, este solo hecho es definitivo. No hay duda de que después de su deliberación nos traerán un veredicto de culpable de asesinato en primer grado. Estamos donde estábamos. Estamos donde estábamos.
El prisionero es confiado para su custodia al departamento de policía. Queda visto para sentencia en una fecha ulterior. Se levanta la sesión. Creo que eso me serviría. No que cualquiera de ellas considerara asesinarme. Aunque Dios sabe lo que ocurriría si se conocieran. O si supieran lo de Gale. ¿Gale? Hola. No, acabo de llegar. ¿Por qué no cenamos esta noche? Hacia las 8. Hasta luego. Arthur. Hola, cariño. No te esperaba hasta dentro de una hora. El vuelo se adelantó. Estás preciosa. ¿Te has cambiado el peinado? ¿Qué dices? Lo recordaba de otra forma. Ya veo que se está curando. No sabes cuánto siento lo que ocurrió, de veras. No he pensado otra cosa mientras estaba fuera. ¿Quieres una copa? Ahora no. Tengo que buscar una cosa. Cuando vuelvas, quiero que hablemos de algo. ¿Y si se suicidara? No es mala idea. Señoría, mi esposa ha estado deprimida por nuestras dificultades conyugales y el día que yo volvía de un viaje de negocios, la pobre había cogido la pistola de nuestra mesilla de noche. No está nada mal. Merece consideración. Tiene sus posibilidades. Luis, voy a deshacer el equipaje. El problema es que tengo que estar fuera de aquí cuando ocurra. Si pudiera. Diga, señorita Willis, ya está. ¿Ya? Pero el vuelo se adelantó. Todo ha salido bien. ¿Estás segura? Para ser sincera, pensé que sería mucho más difícil. ¿Y de veras está? Sí. En cuanto termine, iré para allá. Pero acuérdese de la hora. He estado con usted las últimas 2 horas.